Ay, Sony, Sony. Llegaron dos noticias que nos llenaron de consternación. La primera, que aumentaron los precios de 12 meses de PlayStation Plus Essential. En México, esto implica un aumento de $40 a $55, mientras que en Estados Unidos el ajuste es de 33% más, y en Europa de 20%. ¡Catastrófico! El segundo anuncio que puso a Sony en la picota es PlayStation Portal, el nombre de su accesorio portátil para PlayStation 5, que es una competencia para Switch y que cuesta $200. El problema, claro, es que a esos $200 hay que sumarle los 500 de un PlayStation 5. Una propuesta nada amable. Ambas noticias resultan un fiasco por partida doble. Pero vamos por partes porque tenemos que invitarte a Discord. Únete al Discord oficial de Level Up, la comunidad más feliz del universo. Es un espacio divertido, moderado por la comunidad, donde no se permite la toxicidad. Ven a divertirte con la comunidad y quédate con las Level ofertas. Te dejo el link en la descripción. De regreso. Primero, claro, lo que afectará a la mayoría: el incremento en PlayStation Plus. Se trata de una medida criticada por todos, pero cuya causa comprendemos: la inflación global, que ha entrado a una espiral desde la pandemia de COVID. Lo increíble es que la medida se tome solo un año después de que se lanzara PlayStation Plus como clara competencia contra Xbox Game Pass, que se ha posicionado como el servicio mensual más exitoso del gaming. En parte, implica confianza por parte de PlayStation, quien en estos momentos ha colocado el PlayStation 5 como la consola más vendida mes con mes, aunque no la más vendida de manera acumulativa. Sin embargo, no hay nada que pare al PlayStation 5 por el momento, que ha rebasado a Switch en ventas mensuales y que tiene gran potencial de crecimiento. Por tanto, se sienten cómodos para subir el precio a su servicio de suscripción. Por otro lado, tenemos a PlayStation Portal, el sustituto de portátil de Sony, que no llega a ser una portátil completa, sino más bien un accesorio para dar cierta portabilidad a tu PlayStation 5. En resumen, es un Wii U de Sony, pues no presenta portabilidad completa, sino que convierte a tu PlayStation 5 en una semi-portátil que está ligada a la consola de sobremesa. Así que no es una verdadera consola híbrida como el Switch. Todos se han burlado de ella. Al final son $700 por algo que el Switch hace por 300. No tiene Bluetooth, necesita conexión Wi-Fi, hay que tener un control. Solo funciona con sus propios audífonos y, si dura encendido lo mismo que un control DualSense, y quizás sea menos, tendrá menos batería que un Switch. ¿Qué rayos está pasando con Sony, que hace dos anuncios pésimos el mismo mes? La verdad es que, aunque son horribles noticias, todo al final deriva del propio modelo de negocios de Sony. El incremento de precio de PlayStation Plus no solo se origina en las altas ventas de PlayStation 5, también es una medida esencial porque tanto Sony como Microsoft venden hardware con pérdidas. Pérdidas que recuperan con el software y las suscripciones. Por tanto, en este frente todo incremento es esperable. En la medida en que Sony y Microsoft venden hardware de una gama relativamente alta a un precio mucho menor que una computadora equivalente. En cuanto a PlayStation Portal, hemos explicado un poco antes, pero vale la pena repetirlo. PlayStation Portal no es una verdadera competencia contra Switch, es más como un obstáculo, un bache en el camino. El dispositivo no está diseñado para atraer a entusiastas de Switch, sino para que los jugadores de PlayStation 5 que se sientan tentados a comprar un Switch debido a sus funciones portátiles y juegos, prefieran probar Portal. Pensemos en él como una máquina de refuerzo del ecosistema PlayStation, que apenas está despegando después de la crisis de chips y componentes que impulsó el COVID. Y quizás tenga éxito. En fin, ¿qué pasará con Sony esta generación? La realidad es que, como ya lo dijo Microsoft, la generación está cantada en dos sentidos. Nintendo venció a Sony, y Sony a Microsoft. Nintendo está en camino hacia los 130 millones de unidades vendidas, y no es imposible que rebase los 155 necesarios para derrotar al PlayStation 2. Un sueño de venganza que seguramente tienen. Pero Sony está superando a Microsoft por casi el doble, y vale la pena cultivar el mercado que busca el high-end. Aunque Sony inició la carrera demasiado tarde, lo que haga en estos momentos le beneficiará a lo largo de la próxima generación, cuando quizá restablezca su dominio tradicional. Lamentablemente, las ventas parecen darle la razón, y aunque algunos de sus intentos por competir sean robos descarados, no parece que la estrategia esté equivocada del todo. ¿Tú qué opinas? ¡Nos vemos!